Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a esta cita de todos los viernes con el ciclismo colombiano. Todo gracias al proyecto Escarabajos, un país descubierto a pedalazos, una iniciativa de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, quien a través de la Biblioteca Luis Ángel Arango pone a disposición este proyecto digital y una muestra física también que inauguraremos el próximo mes de diciembre en la Biblioteca Luis Ángel Arango, para que todos los colombianos y todas las personas en general extranjeros o amantes del ciclismo podamos acercarnos a la historia del ciclismo colombiano contada a partir de los documentos que salvaguarda la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Hoy un día muy importante también, vamos a tener dos invitadísimos de lujo que van a conversar sobre uno de los pedalistas, seguramente que la mayoría de los jóvenes reconozcan más en Colombia por sus recientes triunfos, pero quien también pues tiene una carrera muy interesante y sobre la que uno de nuestros invitados ha escrito una biografía que bien vale la pena leer. Voy a presentarles entonces a Sebastián Heredia, quien va a servir en este caso de moderador para nuestra conversación. Quiero contarles que Sebastián es periodista, es bogotano. Ha trabajado desde hace ya bastantes años, más de una década, en diferentes medios de comunicación, en prensa escrita, en radio y en televisión. Y tiene un medio digital dedicado, pues, al deporte, en particular al fútbol. Corrígeme, Sebastián, si estoy diciendo algo que no está bien, que se llama Golombianos. Y tiene una producción de podcast que se ha convertido en Spotify, en uno de estos instrumentos de audio que es muy, muy visitado, muy escuchado. Actualmente se encuentra trabajando para ESPN Radio Colombia y RCN Radio. Entonces, pues le doy la bienvenida a Sebastián. Sebastián nos va a introducir con nuestro invitado, con la persona que hoy nos va a ayudar a conversar sobre Egan Bernal, el niño de oro. Bienvenidos a los dos. Hola Zuli, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio, esta iniciativa de estos proyectos sobre ciclismo que tanto necesita el país y que tanto necesita el ciclismo. Hoy estamos para hablar, pues hombre, yo creo que del ciclista más importante, eso ahorita lo vamos a discutir con Mauro porque con Mauro hemos tenido esa discusión y yo todavía no me aventuro a decir si es o no el más importante, creo que Mauro sí. Yo por algo más de sentimiento hacia otro ciclista que desde la racionalidad, pero creo que, pues, hombre, lo que ha hecho Egan Bernal y como lo retrata Mauro en ese libro, Egan Bernal, el campeón predestinado, pues nos da todas las muestras y todas las herramientas para hacer así. Presento a Mauricio Silva, soy el editor jefe de la revista Bocas, trabaja en El Tiempo, es crítico también gastronómico, ha escrito muchos libros, biografías sobre el Joe Arroyo, el Centurión de la Noche, Enséñame a ser héroe, su trilogía de entrevistas y, lógicamente, también un libro sobre los escarabajos y los 100 momentos más importantes de los ciclistas en Colombia y del libro del que vamos a hablar hoy, Egan Bernal, el campeón predestinado. ¿Qué más, Mauro? ¿Cómo va todo? ¿Qué hubo, Sebastián? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Empecemos de una vez y empecemos de una vez con el nombre porque pues uno dice, lee la portada del libro y dice, el campeón predestinado, eso surge de la investigación que usted hace de Egan y de su vida para saber que él estaba casi que elegido para ser el primer colombiano en ganar un Tour de Francia. Sí, esa historia es maravillosa. Cuando empecé la investigación sobre la vida de Egan, di con una pequeña historia que estaba reseñada por ahí en una página de que el médico de la familia, el cercano de la familia, el doctor Buya, fue el que le puso el nombre a Egan. Pero la historia resultó ser aún más delirante y más divertida cuando ya pude hablar con el doctor Buya, que es un personajazo en Zipaquirá. Es, digamos, una especie de gurú más allá de la medicina. La gente en Zipaquirá le hace cola porque también les da consejos de vida y tiene además un rollo de esotéricos simpatiquísimo y fascinante y que aplicó para la vida de Egan. Sucede que cuando la mamá de Egan, Doña Flor, tuvo un día en el
en el lugar de trabajo, un vahído y un vómito, ella llamó al esposo y se pusieron la cita allá donde el doctor Buya, que era el que los había atendido durante largos años, porque se conocían además por el tema del ciclismo y tal, entendiendo que el papá de Egan era un ciclista amateur. Así que Flor llega al consultorio del doctor José Buya, que siempre tiene unas colas enormes. Cuando yo fui, me encontré con unas colas enormes afuera de la casa del doctor Buya, y cuando él la vio, me dijo él, la vio por la ventana, les dijo a los que lo ayudan, háganla seguir a ella porque ella trae una urgencia. Y ella dice que lo que ella sentía era una infección intestinal, se le había metido eso en la cabeza, y abrió la puerta y le dijo: "Ay, doctor, es que yo creo que tengo una infección intestinal". Y el doctor Buya, sin tocarla, sin mediar otra palabra, le dijo: "No, Florecita, usted está embarazada". Y ella: "¿Pero cómo así? ¿No, de dónde saca usted eso?". "Florecita, usted está embarazada y yo tengo un presentimiento con ese embarazo, porque sé que va a ser un niño y sé que va a ser muy especial. Permítame además ser el padrino de su bebé". Y ella: "¿Pero cómo así? O sea, no me ha tocado, no me ha hecho un examen, no me nada. Y usted me dice que estoy embarazada, que va a ser un niño y que usted quiere ser el padrino". Y entonces le digo: "Mire, vaya y hágase la prueba y vuelva y hablamos". Y en efecto se hizo la prueba, en efecto estaba embarazada. Y cuando volvió, se dio cuenta que era una cosa muy en serio. Entonces, cuando vuelve, le dice: "Ay, doctor, ¿usted cómo supo?". "No, eso es una información que me vino del cielo. Así que le voy a pedir otro favor. Quiero ser el padrino de su bebé y permítame buscarle el nombre". Y entonces ella dijo: "No, pero pues con todo esto ya parece que es una cosa muy seria, ¿no?". Y le dio el permiso, y el doctor Puya me dice que se fue a donde otro amigo que es médico. Buscaron en libros de la mitología griega, y en uno de esos libros encontraron la historia de un joven que peleaba contra unos tiranos en Grecia, y que era un joven de 16, 17 años, que se llamaba Egan y que venía del cielo y que además era el dios del fuego. Entonces, Buya dijo: "Este es el nombre". Perfecto. Y decidió entonces decirle a la mamá, doña Flor, que tenía el nombre, que era el nombre de Egan. Y a la mamá no le sonó mucho y dijo: "No, pero es que, pues eso, Egan con Bernal, eso no cuadra. Permítame, yo le pongo otro entonces". "Bueno, piénselo", y me dice. Y volvió a los 2 días, le digo: "Listo. Le voy a aceptar el Egan, pero pongámosle Egan Arley Bernal Gómez". El cuento más impactante de todo esto es que Buya me dice que después, cuando ya tenía el nombre de él, se quedó mascullando ese nombre en su cabeza y empezó a repetirlo: "Egan, Egan, Egan, gané, gané". Y se encontró con una palabra que para él era ya definitiva, ¿no? Digo, Egan va a ser un campeón. Entonces, por eso le puse ese nombre al libro, que es el campeón predestinado. Y bueno, esa es una historia tremenda que casi que parece una fábula, pero es Sí. real. Pero me parece que la vida de Egan o el recorrido de Egan no parece ser un producto de esa historia. Si me explico, que haya sido preparado para tal, sino que en Egan, en su paso el ciclomontañismo, después en el Andrónillo Catel y después llega al Sky. No es, o sea, hay una espontaneidad de su talento y de su manera de ser, ¿no? O cree que sí es un producto como tal de esta fábrica que se volvió el deporte. Tiene de todo, ¿no? Mejor dicho, debo responderle con lo siguiente. En Egan se reúne todo lo que tiene que tener un gran campeón. En principio, suerte. En segundo, talento desbordado, porque, o al revés. Primero, el talento desbordado y segundo, suerte. Porque lo primero que hay que decir es que Egan Bernal sí es un superdotado. Y estamos frente a un fenómeno. Y lo demostró desde chiquito. O sea, de cómo él entra en el mundo del ciclismo, que llega por vía del ciclomontañismo, de cómo asume esas primeras responsabilidades.
de cómo lo toma con la seriedad que lo tomó, del enfoque que tiene Egan sobre su deporte y de todo lo que siempre hace para mejorar, es muy, muy diciente. Entonces, digamos, hay un factor importantísimo que es el del talento, obviamente, ya lo he dicho. Está también el de la suerte y yo creo que además de esas dos cosas también hay un empujón espiritual y casi marciano con Egan que siempre está en el lugar que tiene que estar. Si usted recuerda el Tour de Francia que me imagino que él ganó, que me imagino que lo vamos a hablar más adelante, pasaron muchas cosas para que Egan, muchas cosas a favor, ¿no? Incluso lo trágico, ¿no? Egan llega de carambola al Tour del 2019 después de una fractura de clavícula que lo sacó del Giro de Italia. Él iba a ir para el Giro y termina haciendo ese Tour que gana. Bueno, pero eso lo hablaremos más adelante. Así que también hay un proceso de suerte, de estar en el lugar que tiene que estar, que no sé si necesariamente tenga que ver con la suerte, que hace de Egan un tipo muy, muy especial. Y vuelvo y digo, pues, además, el gran talento y saberlo poner donde lo tiene que poner, el juicio, la disciplina, la vocación que tiene Egan para este deporte, lo hacen enorme campeón. Digamos que eso, todo eso se trabaja y se asimila, la vocación, la disciplina, el trabajo, pero hay una cosa que es el talento y hay una historia de las primeras que usted cuenta en el libro y es cuando el tío dice que empiezan a salir a rodar por Zipaquirá y cerca a esas subidas de 1 hora, hora y media, con el papá del tío y Egan se les pegaba y en ningún momento Egan se quedaba siendo un niño de 6, 7, 8 años. Y que desde ahí, pues obviamente el papá y el tío dijeron, aquí hay algo distinto porque pues este pelado nos está siguiendo la rueda hasta el final. Sí. Entonces, pues evidentemente también hay algo y hay una, no sé si una señal divina, si se quiere, o como se le quiera llamar, para que Egan tuviera ese talento. Sí, claro, ahí está la predestinación de Egan, ¿no? Digamos que se nota en el quererlo siempre hacer. O sea, Egan siempre lo quiso hacer. Y más allá del papá, porque así como usted dice que el papá y el tío vieron que había un talento, la vaina con el Taita no fue tan, tan fácil. Fácil. Que de hecho hay una historia extraordinaria y es que el papá, a ver, hay que poner en contexto esta historia. El papá de Egan fue un ciclista amateur que nunca tuvo buenos resultados porque era un ciclista amateur de no buenos resultados, punto. Nada más que eso. Entonces, perdón, el papá, no quería transmitirle esa frustración al hijo. O sea, él decía, Colombia, usted levanta una piedra y hay un ciclista y este chino se va a meter, como lo estoy viendo, que está tan obsesionado con el ciclismo, yo no quiero que le pase lo mismo que a mí, que fue que al papá, pues, no ganaba carreras, pinchaba, se caía. Llegaba de último, ¿no? Y lo intentó muchísimo, entonces no quiso transmitirle eso. Y empezó a hacérsela súper difícil. De alguna manera creó un campeón sin quererlo. Quería sacarlo del ciclismo y lo que hizo fue exigirle montones. Entonces, eso que usted está contando lo hacía el papá, no solo para hacer un gran entrenamiento, sino realmente para sacarlo del ciclismo. Lo quería agotar y entonces siendo Egan un niño hacía unos recorridos que no eran para su edad, pero lo que hicieron fue fortalecer mucho sus piernas. Y entonces el papá siempre lo exigía, dentro del machismo de nuestra sociedad también le decía cosas como, no, es que usted no es muy, muy hombre para esto, cosas así, ¿no? Y entonces trataba de aburrirlo y hasta que un buen día Egan, a los 10 años, vio que el papá se había tomado un par de cervecitas el viernes y el sábado lo despertó temprano y le dijo, papá, papá, vámonos a entrenar. El papá, no, 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 estoy mamado. Camine y nos vamos a entrenar, que no. Entonces Egan le dijo, mire, teniendo 10 años, mire, si yo le gano hoy, usted deja de molestarme y de ponérmela tan difícil y más bien me apoya.
y nos vamos a hacer una carrera de ciclismo importante. Un niño le dice eso al papá y el papá quedó pues quieto. Dijo, listo, camine. Y en efecto, en el Alto de Cowa, ella le ganó en esa competición. Y cuando llegan a la casa, me cuenta que es la escena más bonita. El papá, muy dentro de ese raciocinio cundiboyacense, machista, no le dijo nada, no lo felicitó, nada. Pero tuvo un gesto, que es un gesto también muy campesino, ¿no? De la gente del campo, que Egan se entró, saludó a la mamá y cuando se dio cuenta, vio por la ventana que el papá le estaba lavando la bicicleta a Egan, en un acto como de reconocimiento. Y Egan se conmovió tanto que pues no podía creer que finalmente su papá estaba en ese gesto. Ese gesto se convirtió además en que el papá de ahí en adelante se volvió en el entrenador y acompañante de Egan y se iba en la moto detrás de él y ahí ya dedicó su vida, ahora sí, a preparar un campeón más, un esquema más de competición real y lo que vino después, obviamente, fue meterlo a un club de ciclismo que fue el club de ciclomontañismo. Hay una realidad social de nuestros deportistas que no se puede negar, y yo creo que el 90, 80% o más de los deportistas profesionales en Colombia encuentran el deporte como una salida a un estado completamente ausente y que no les entrega las oportunidades y las posibilidades que les debería entregar. Y el caso de Egan es muy parecido, porque Egan casi que termina convirtiéndose en justamente el hombre que pone la rueda en su casa, en tratar de sacar adelante a su mamá. La relación de sus papás no es la mejor, obviamente con el tiempo se mejora y ahora pues están muy, muy, muy cercanos, pero casi que él se vuelve desde muy joven el hombre de la casa y el que intenta trabajar. A todos les pasa, digo a todos los que están en esas condiciones y que quieren ser deportistas profesionales, pero no todos llegan. Esa formación, ese carácter que se forma a través de las dificultades, ¿cree que le han servido a Egan para ver lo que es hoy Egan? Pero totalmente, digamos, la gran motivación de Egan Bernal y luego meter las manos en el fuego por esta idea es su mamá. O sea, hay que decirle a la gente que Egan Bernal viene de un estrato muy bajo, fue gente muy humilde, fue gente pero profundamente humilde, con todas las personas que yo hablé en Zipaquirá y que me daban referencia. Incluso el doctor Buya me decía, a ellos les costaba conseguir para la comida, o sea, no todos los días había comida en la mesa. Y de hecho, hay un momento precioso en la historia de Egan Bernal que tiene que ver con un brebaje que le dio a tomar su papá y que de alguna manera le suplió todas las proteínas que tiene que tener un muchacho en crecimiento. Que ya se lo voy a contar. No me olvide para contarle ese cuento, pero lo que sí quiero decir es que, claro, cuando Egan ve que tiene una capacidad ciclística, que se lo dicen los entrenadores, que gana todo, porque además realmente cuando yo miro nos pusimos a hacer el palmarés con Dalos, Oscar Dalos, me ayudó a hacer el palmarés buscando en las ligas de los pueblos de Cundinamarca, en la liga de Cundinamarca, buscando todo el palmarés de Egan. Egan siempre era 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. O sea, ganó todo el tiempo. O Sí. sea, para que Egan no ganara es que se había roto la mula. O sea, básicamente. Entonces, cuando él se siente ganador y ve las dificultades que pasaba su mamá, una señora que trabajaba en cultivos de flores, ¿no? En lo que pagan por esos empleos, Sebastián, usted lo sabe. Y lo mismo el papá, un tipo que también pasó por cultivos de flores y también fue guardián de un parque nacional, ahí cerquita, que es el Neusa. Pues Egan dijo, esta es mi motivación y mi mamá, sacar a mi mamá adelante, va a ser mi motor. Y además de que son una familia católica, tanto papá y mamá le enseñaron unos lindos valores. Y no sé si usted se acuerda, Sebastián, cuando termina el Tour de Francia,
pasan los Campos Elíseos y la imagen que se queda Colombia, con la que Colombia entera llora, es que hacen ¿cómo se Se llama eso? persigue. Se santiguaron al unísono, ¿no? Como si fuera una coreografía, algo que tiene la familia adentro, con la mamá y con el hermano, la repitieron ambos. O sea, ahí hay una unión muy profunda y Egan lo tiene clarísimo y eso es algo muy bonito de Egan realmente de tener en cuenta a su mamá y sacarla adelante. Entonces ese fue un gran motor y para mí esa es la fuerza mayor con la que pedalea Egan. Ya vamos a hablar del carácter y de la manera de ser de Egan porque Sí. es distinto, pero ¿cuál era esa bebida? Y usted además lo dice del Neusa porque además lo sacaban de ahí, muy cerca del Neusa, donde en el Parque Nacional donde trabajaba el papá. Sí, el papá era guardián del parque, un celador del parque, y le tocaba los turnos de noche. Y entonces el viejo a la madrugada se iba al río Neusa, a la parte de arriba del río Neusa, a buscar cangrejos, porque ahí pues en esas alturas y en esas aguas gélidas se dan cangrejos que si usted sabe, no, usted claramente lo debe saber. En las plazas de mercado de aquí de Bogotá, como la del 20 de julio, el 12 de octubre, hacen unos brebajes con el crustáceo, ¿no? Sí. Dice en la carta, ¿no? Si le mete cangrejo, eso además con otras intenciones, ¿no? Lo venden como tonificante sexual. Entonces, pero el viejo lo que hizo fue conseguir esos cangrejos, los llevaba y además también recogía las moras silvestres del bosque, ¿no? Y esas dos cosas, el juguito de mora con el cangrejo, lo licuaba y se lo daba a Egan. Entonces, algo ahí de polenta debe haber en esas piernas, ¿sí o no? Sí, impresionante eso. Bueno, hablemos ya de Legan entrando al club de mountain bike o de ciclomontañismo, donde Sí. además hay una imagen tremenda y es ese video que rotó por las redes en las que él, como de, no sé, 15, 14 años, pedía ayuda y pedía apoyo porque no tenía. Es un club de ciclismo que creó y que todavía tiene Pablo Masuera, que es un tipo que ha dedicado su vida a formar ciclistas y a apoyar ciclistas en esas condiciones sociales un poco complicadas. Y ahí empieza todo ese trabajo. Y también además está pues Fabio Rodríguez, que Fabio Rodríguez es un ciclista que fue ciclista profesional de Zipa, que fue entrenador y que hizo parte también de ese proceso de formación, ya hablando del Egan ciclista y no tanto del Egan persona. Sí, arranquemos por Fabio Rodríguez, uno de los gregarios más sólidos que tuvo Colombia en la década de los 90 y probablemente de su historia. Era un tipo Seguro. conmovedor, como se sacrificaba en el ciclismo. Él fue el gregario de Rominger, ¿se acuerdan? Claro. El equipo que se llamaba Class. Sí. Y un tipo de que debe ser de 1,59 de estatura, algo así, Sí. con que tuvo el labio leporino, muy humilde, creo que no es de Zipa, creo que es de Cogua, él, Okay. con una historia extraordinaria, ¿no? De mucha lucha y de gran capacidad, y que termina siendo el profesor de todos esos muchachitos en el ciclomontañismo en Zipaquirá. Además, es muy bonito saber que la pista de ciclomontañismo en Zipaquirá está encima de las minas de sal, o sea, abajo es donde está la catedral, ¿no? Allá arriba, o sea, en la cúpula, hacen esas competencias. Y allá, un buen día, llegó Egan, que le dijo al papá, lléveme, que quiero ver las carreras, que no sé qué. Y ahí, en un momento, había una competición para niños, los nuevos. Y llegan, digo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, por favor, métame. Entonces, bueno, necesitaban, creo que eran 5.000 pesos para inscribirse, no los tenían. Entonces, un amigo del papá de ahí dio la plata para eso. Y lo inscribieron y dijeron, pero, pues se va el chino y trajo el casco. No, yo no tengo casco. Y entonces, busquen un casco para el pelado. Entonces, le prestaron un casco de un mayor. Y me cuenta Egan que el casco se le bajó así, mientras en la competición, ¿no? Y por las rendijas del casco, Ella. Egan podía ver porque le quedaba bailando. Entonces, el cuento famoso de esa primera competición es que Egan le metió toda la ficha, por supuesto,
pero el que no sabía ni cuándo empezaba ni cuándo terminaba, así que pedaleó, pedaleó, hasta que en un momento salió un tipo, se le paró hacia el frente, lo atajó, le cogió el manubrio y le dijo: "Ya, pelado, ya, que ya ganó, que deje de competir". Y había ganado sobrado, pero vean como no veía por el casco. Dice él que el premio fue un pollo asado, el premio que les dieron entonces. Y ahí Fabio Rodríguez lo lleva de la mano y empieza a formar el gran campeón que era. Eso por un lado. Después está la figura de Pablo Mazuera. ¿Quién es Pablo Mazuera? Es exactamente la contraposición de Fabio Rodríguez, el hombre campesino, gregario, luchador del ciclismo colombiano. Pablo Mazuera, en resumen, digamos, es un joven de la altísima sociedad bogotana, bisnieto de Laureano Gómez, sobrino nieto de Álvaro Gómez Hurtado. Su papá es un artista reconocidísimo en Colombia y en el mundo. Así que es un tipo acomodado de la alta sociedad y un muy buen tipo, un tipo con un gran Paso. corazón. Entonces, Pablo Mazuera, un buen día, terminó yendo a Zipaquirá con sus amigos a competir en el downhill. Y allá se pilló el proceso de los pelados que estaban en ciclomontañismo. Y le tocó eso porque, digo, le tocó, le llegó al corazón la imagen de esos pelados sin recursos, rompiéndose el lomo, como terminaban tan agotados, sin nada, ¿no? Y les dice un buen día, Pablo Mazuera, al que era el capitán de ese club, Ilvar Malaver, le dice: "Consígame cuatro pelados que tengan talento y yo los voy a apoyar". Y me dice Pablo que al día siguiente estaban enfrente de la casa de él donde estaba quedando cuatro peladitos y dice, y el más callado era un morenito flaco, flaco, flaco. Era Egan, y ahí Pablo empieza a hacerles pruebas y en efecto se encuentra con monstruo, que era Egan Bernal, y decide apoyarlo. Totalmente. Esa historia que usted cuenta de cuando Egan pone por Facebook que estoy buscando patrocinio para poder Es ir a panamericano, si no estoy mal, ¿no? para el Mundial en Noruega. Ah, el Mundial Noruega, sí. Mundial en Noruega, juvenil de ciclomontañismo, y entonces hace como una vaca en Facebook y en la vaca me dice Pablo que lograron conseguir la gran suma de 50 mil pesos colombianos, que básicamente eso es como un tinto, o sea, un café en Oslo, ¿no? En Oslo un tinto vale 50 mil pesos, claramente. Entonces, ahí no hubo manera. Lo que sí sucedió es que Pablo Mazuera, con la ayuda de su papá, pusieron la plata para llevar, porque la federación pagó, según me dice Pablo, un porcentaje del tiquete. La otra parte del tiquete, el papá de Pablo y los gastos en Noruega. Pablo Mazuera. Y así es como Egan queda subcampeón mundial del ciclomontañismo juvenil en Noruega, y ahí ya se vuelve como una figura nacional, aún menor, ¿no? Para el conocimiento del pueblo colombiano, pero ya estaba en la mira un fenómeno que era Egan Bernal. Es curioso porque digamos que Egan no tiene tanta recordación en el pelotón nacional, ¿no? Él, Gianni Savio lo ficha desde muy pelado, se lo Sí, lleva al Andorinho Locatelli, que es su equipo, pues, y es ahí donde realmente empezamos a conocer que Egan está para brillar en el ciclismo, pero empezamos a disfrutarlo ya en Europa. En Colombia él básicamente ha corrido los nacionales, pero no ha corrido en el Clásico RCN, en la Vuelta a Colombia, en las clásicas aquí en Colombia. porque además vuelve la estrella enorme que tiene Egan Bernal a brillar y a iluminar su camino, y que tiene que ver con que en el segundo campeonato mundial en el que participa, que iba a ser en Andorra, Pablo Mazuera tenía y tuvo y lo cumplió la intención de convertirse en un preparador, ¿cómo se dice?
especializado por la UCI, no, no especializado, sino Certificado. avalado por la UCI. Entonces, certificado, y tenía que ir a buscar la certificación en Agly, que es en Suiza, donde queda la sede de la UCI. Entonces le dijo, mire, vamos, Egan, nos ponemos nuestro campamento en la frontera italiana, que es más barato que Suiza siempre, obvio, porque todo eso era ahorrando los pesitos, pues para que Egan pudiera hacer. Voy a lo de Suiza, volvemos y de ahí bajamos a Andorra y usted compite, pero pongamos el lugar de entreno allá en las montañas de Italia, de los Alpes, y usted allá puede entrenar, me acompaña a lo de la UCI, y que es un día, yo tengo que presentar unas pruebas, nos devolvemos y bajamos a Andorra. Hacen eso, y cuando llega Egan con Pablo en la UCI, apareció un profesor español que conocía a Pablo desde hace un buen tiempo por su trabajo, y le presentó a Egan, y vaya entonces y presente usted su examen, le dijo a Pablo. Y a Egan le dijo, oiga, chino, ¿y usted quiere que le haga un test de ciclismo bien hecho, con todas las de la ley? Y Egan, bueno, gracias, hágamelo. Entonces le hizo el test y al otro día, el tipo cuando ve los resultados, ahí es donde empieza realmente la carrera de Egan Bernal a nivel internacional. Porque un tipo de esos que está en la UCI, en el más alto nivel del ciclismo mundial, y vio los números de Egan Bernal, que su potenciómetro decía unas cifras absurdas. Lo que él hace es llamar a dos o tres capos de los grandes equipos del ciclismo y decirles, tengo, acaba de pasar por acá un diamante. Y ellos se van a Andorra, hacen el mundial, queda de tercero Egan, y inmediatamente allá le aparece Gianni Savio, que fue uno de los que llamó el español a decirle a Pablo Masuera, oiga, usted tiene un diamante, y en efecto se lo lleva. Ahí es cuando ya hace Egan el traspaso del ciclomontañismo al ciclismo de ruta, que jamás en su vida había corrido ruta, y sin embargo empezó destacándose muy bien en Italia, ¿no? Entonces lo que usted dice, nunca lo pudimos ver. Creo que la primera vez que lo vimos en pruebas colombianas es en los campeonatos nacionales, que vino y atendió a todo el mundo y ganó la contrarreloj a la edad de 18 años, ¿no? Una cosa así, 19. Y entonces ahí éramos todos aterrados, ¿no? Estamos frente a un monstruo, ¿no? Sí, y antes de justamente de ese título contrarreloj en 2018, pues él se gana el Tour del Avenir, que parece ser pues el lugar donde destellan los grandes ciclistas, sobre todo para Colombia, porque además ya se lo había ganado Nairo, ya se lo había ganado Esteban Chávez, de otro proceso y de otra formación, pero pues también obviamente fueron los pases. Superman también se lo gana el año anterior, son 2 años seguidos, si no estoy mal, y aparece Egan. Y pues también, obvio, uno se da cuenta, hay un video por ahí que está rotando en las redes de la charla técnica en la que pues el seleccionador nacional hace básicamente una charla muy, muy escueta o muy, muy básica, y Egan se apropia de eso. Generoso en decir escueta y básica. Y Egan lo que hace es que se apropia de esa responsabilidad, y es el que termina dando las órdenes en la charla. Y así termina saliendo la carrera, y así termina ganándose el Tour del Avenir, que es la carrera más importante juvenil en el mundo. Sí, con un equipo precioso. Ese video nos deja ver ahí a Alvarito Hoch, que era el sprintero. Todos estamos hablando de 18 años, ¿no? Tendían. El coequipero era el Dani Martínez. ¿Se acuerda que está ahí en esa charla? Creo que Sosa también está ahí, si no estoy mal. Y Ramiro Sosa está también ahí. Imagínense una generación realmente muy linda. Y es la que llevan a competir en 2017 en el Tour del Avenir. Y era la gana con total autoridad, y eso, el video sí que nos deja ver eso que estamos hablando, de la mezcla de talento con talante, de que no solo es un tipo que en sus piernas tiene una gran habilidad, sino que Egan es un tipo muy inteligente para correr, muy inteligente. Desde chiquito lo ha demostrado, tiene eso que tienen los grandes, y es el saberse regular. Saber cuándo ataca, saber cuándo está mal, porque este es un deporte
La gente no comprende que también hay que regular, sobre todo los malos momentos, que parecen ser muchos más que los buenos, ¿no? Y también saber cuándo es el buen momento, eso no es tan fácil, ¿no? Muchos ciclistas nuestros han pecado por eso, por atacar cuando no es, ¿no? Llegan, en cambio, la tiene muy clara. Además de que hace mucho caso, me parece. O sea, Egan es un tipo como muy juicioso en saber cuál es el rol que tiene que cumplir, siempre poniéndolo de él, ¿no? Porque así como es juicioso, también es un tipo con una mentalidad muy clara, unos objetivos muy bien puestos, tiene esa mirada aguda que tiene la gente inteligente, y tiene esa economía de palabra que tiene la gente más inteligente aún. Y cuando dice y mira, sí es porque va por un objetivo real. Pero bueno, de eso me imagino que hablaremos después. Sí, pues sigamos el orden cronológico porque ya después de ese tour, pues firma con el Sky, que es casi que la gran noticia. Y de una, No, ya lo tenían planillado, porque claro, le hago un claro. paréntesis, pero cuando Egan cruza la meta, yo estaba mirando el celular y apareció el anuncio de Ineos que dijo, bienvenido Egan Bernal al club. O sea, ya lo tenían requete. Sí, Apenas es. ganó el Tour del Avenir, tiraron el anuncio, sí. Firma el contrato y en el 2018, bueno, viene, se gana la contrarreloj de la que ya hablamos Sí. y se gana el Tour de California siendo pelado. Es Sí, decir, claro. y ese es un 2018 de transición y recibe el 2019 con una París-Niza, Sí. con una vuelta a Suiza, Sí. destinado, como usted decía, al Giro de Italia, se rompe la clavícula y no le dan los tiempos y dicen, bueno, vamos al Tour de Francia. Pero ya hablamos del Tour de Francia, hablemos antes de lo que fue la aparición y de lo que fue su carácter para acomodarse en un equipo como el Sky, que es el equipo más importante del ciclismo mundial. Sí, que cuadró perfecto. El Sky muy inteligentemente sabía que los tiempos de Froome iban bajando, se necesitaba renovar y la gran ficha mundial era Egan Bernal, claramente. Pues no había aparecido Tadej Pogačar en 18, ¿no? Después es que Sí. aparece en 19, pero y a quien se llevan es a Egan. Y cuadra muy bien Egan Bernal. Hace esas carreras que usted dice, gana la París-Niza, gana el Tour de Suiza, va a competir a la Vuelta a Cataluña y ahí es donde se cae y tiene la lesión que le impide competir el Giro de Italia 2019, en el que era el gran favorito. Ya lo tenían listo porque Egan Bernal hace un precioso Tour de Francia de 2018, Sí. siendo un niño. Y lo ponen a ser el coequipero y el gregario clásico de Froome y de Geraint Thomas. Toma. Y hay varias imágenes en que dejan ver a Egan trayendo al uno y trayendo al otro, totalmente sacrificado. Además, se rompió la madre como tres veces en ese tour, se cayó tres veces. Pagó el peaje, creo que en la etapa uno ya estaba en el suelo. Después en la etapa del pavé se acuerda que se estrella contra un auto y sale volando. Bueno, le pasó de todo Egan, a Egan y aprendió muy bien la función. Incluso él me contó que en algún momento dice, me ponían adelante a tirar y yo iba con todo, o sea, todo lo que podía dar de mi cuerpo, todo, o sea, iba a fondo. Y de golpe me decían por el pinganillo, Egan, ¿qué Bájelo. hubo? No, no. Le decían, Egan, squeeze, squeeze, que es, exprima la naranja, o sea, métale Al más. fondo, Y a tope. él decía, pero si es que yo ya no puedo más, ¿no? Entonces, de alguna manera, él, digo, paga el peaje, entendiendo de qué se trata el Tour de Francia, ¿no? De esa exigencia desde el minuto cero hasta el día 21, cruzando la meta en París, eso es una vaina muy jodida y le pasó de todo y entendió todo muy bien, de tal manera que para el próximo año ya Egan sabía muy bien de qué se trataba el asunto, pero no iba para el Tour de Francia, sino que iba para el Giro de Italia, pero se cae en el Tour en la Vuelta a Cataluña, se rompe la clavícula, se rompe la nariz, los dientes, todo. Y
Ahí es cuando deciden que no va, obviamente, al Giro de Italia. Hay una famosa anécdota de cuando están en la clínica en Cataluña. Después del accidente, él se cae, llegan, se hacen los exámenes. Bueno, tiene partida la clavícula, está mal de una costilla, no sé qué. Llegan, dice, me pierdo entonces el Giro de Italia, sí. Y le dice a su entrenador que estaba con él, y le dice, ¿cuánto nos queda para prepararnos para el Tour de Francia? Se le dice, 3 meses, maestro. Entonces hagámosle. Y ahí se pone con la cabeza totalmente destrozada en una clínica a pensar en el Tour de Francia. Y ahí es cuando gana el Tour de Suiza, después, y es cuando ya los capos del ciclismo mundial que abandonaron la bicicleta y están en los micrófonos. Hablo de contador, de un tipo como contador, y de los genios como Eddy Merckx, empezaron a decir, el hombre es Egan Bernal, el hombre de este tour es Egan Bernal, no es Geraint Thomas, no es Lulú Alaphilippe, no es Egan Bernal. Y ahí le pusieron, bueno, hay que decir antes que entonces, faltando 15 días, Froome se parte también en una carrera, se rompe el fémur y básicamente hay que decirlo con total sinceridad, termina la carrera de Froome, la carrera estelar y de élite, termina en ese momento y llevan a Egan Bernal a suplir su puesto, ¿no? Detrás de Geraint Thomas, porque si sí era Geraint Thomas el número uno. Claro, y volviendo a hacer la conexión con la tapa del, o con la portada y el nombre de su libro, Sí. pues es que es un tour muy loco, es un tour muy raro, es un tour en el que pasaron demasiadas cosas, es un tour en el que en mucho tiempo no se había recortado una etapa en plena etapa. Es decir, pasaron un sinfín de cosas que se fueron acomodando para Egan, tanto empezando como que el capo era Thomas, y se le van entregando y se le van formando, y lo que hemos siempre hablado cuando hablamos de ciclismo usted y yo, y es que la carretera pone a cada uno en su lugar por más figura o por más capacidad que tenga. Y la carretera en ese tour pues puso a Egan en París en el podio, más allá de lo que obviamente hay que tener para ganarse un Tour de Francia, Sí. pero estaba predestinado, ¿no? Totalmente predestinado. Por eso de nuevo el título del libro. Y es que esto es como, usted que es buen hincha de su Santa Fe y yo de Millonarios, que usted y yo vamos al estadio y siempre miramos esas otras cosas que no son de la pelota, pero que usted dice son importantísimas. Es cuando sale el equipo y uno dice, se abrazan, no se abrazan, están. El goleador está o no está, ¿será que le comen al Detalles. técnico? ¿No le comen al técnico? O sea, para que un equipo de fútbol salga campeón en una liga, se tienen que alinear todos los planetas, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que le pasó a Egan. Esa gran estrella que tenía Egan, primero, no lo pone en el Giro de Italia por una lesión que sufre, sino lo pone en el Tour de Francia. Segundo, no está Froome, que probablemente Froome hubiese ido por su quinto Tour de Francia, Claro, en condicionado a perfectas la estrategia. condiciones, en perfectas condiciones. Era muy probable que hoy estuviéramos hablando de cinco Tours de Francia de Froome y no el del Tour de Francia de Egan Bernal. Eso por un lado. Acuérdense que 15 días antes también se baja otro grande que es Tom Dumoulin. Claro. Tom Dumoulin sufre también una lesión de rodilla y no va al Tour. Entonces, de alguna manera, por ahí se despeja. Con esto no quiero decir que le haya tocado fácil a Egan, al contrario, le tocó putamente difícil. O sea, el Tour de Francia que se gana cualquiera desde 1903 hasta nuestros días es porque ese man era el mejor y es un monstruo. Eso no se lo regalan a nadie. La prueba más jodida de probablemente del deporte mundial. Sin duda. Muy difícil ganárselo, es muy difícil. Por eso es tan valiosa. Y que a Egan todo se le abre de una manera positiva, ¿no? Incluso esa famosa etapa del Col de Lisserand, ¿no? Donde Claro. queríamos además que la ganara en solitario, que hubiera llegado, que hubiera ganado la etapa, y no, la parten en el momento en que ataca, ¿no? Y los tiempos los toman en el Col de Lisserand. Incluso eso hace parte de todo lo que estaba reservado para Egan, del hecho de haber hecho caso, de no haber atacado en los Pirineos, sino haber ido bien en los Alpes.
de no hacer esos esfuerzos sobrehumanos no necesarios como lo hizo Thibaut Pinot, que 2 días antes del Col de l'Isère, que creo que fue en el Tourmalet. Sí. El Tourmalet, Thibaut Pinot se echa una etapa como si estuviera corriendo una clásica. O sea, me acuesto y me despierto en 8 días, ¿no? Pues al otro día el señor Thibaut Pinot, o a los 2 días, la imagen de la despedida de Thibaut Pinot es dolorosísima para los franceses, que tenían apostado en él la final posibilidad de que un francés se ganara el Tour de Francia. Y La termina etapa subiéndose 14. en la etapa 14, termina subiéndose al... Gana la 14, pero se retira empezando la del 19, que es la del Col de l'Isère. Exacto. Se baja llorando, ¿no? Y ahí todo empieza a abrirse, le agregan. Y que, pues sí, Julian Alaphilippe había hecho lo que había hecho, había ganado las etapas de las primeras semanas, se había enfundado la amarilla, había hecho una contrarreloj por encima de Geraint Thomas, que sorprendió a todo el mundo, pero de alguna manera, como los que saben, ¿no? Me acuerdo Víctor Hugo Peña, el mismo Santiago Botero. Es que sí, Alaphilippe muy bien, pero es que son 3 semanas. No, es que son 21 días. ¿Cómo está lo más jodido que son los Alpes finales? Y allá fue donde lo atendieron. ¿Y quién lo atendió? Egan Bernal. Además, Egan muy juicioso, porque Egan sí, claramente se ve, hay una imagen en que él conversa con Geraint Thomas y le dice: yo estoy bien, ¿usted cómo está? Le Y pide permiso, es básicamente. que le pide permiso al señor que se había ganado un Tour de Francia. Claro. Y Geraint Thomas claramente le dice: váyase, porque le dice: go, no más. Y Egan se para en los pedales, y si no hubiese sucedido esa granizada, que bajó con la nieve llena con barro y tapó la carretera, muy seguramente le hubiera metido 4 minutos a la Filipo, 5, tranquilamente. Pero eso fue suficientísimo para ganar el Tour. Que después, al final, también por el tiempo, por el clima, en la etapa 20 también mochan la etapa 20. Bueno, pasó de Sí. todo. Pasó de todo. Claro, porque la etapa 20 era una etapa en la que podía verse amenazada, pero pues pasa a ser una etapa de 160 Transición. kilómetros a apenas 50 kilómetros y pues sale obviamente el Sky a poner. Sumado a eso, pues hay un condimento para ese Tour de Francia y es que Nairo además gana una etapa, ¿no? La 18. Claro, la 18 la gana Nairo. Anterior al Col de Pero l'Isère. eso y el título, Mauro, hay una cosa que creo que lo hablamos en ese momento y es que este pelado de 19 años se para en el podio del Tour de Francia y el tipo habla en español, habla en italiano, habla en inglés y habla en francés. Pelado de 19 años de Zipaquirá, de una casa en la que no sabían si iban a comer cuando almorzaban y el tipo con un desparpajo y con una naturalidad habla en 4 idiomas agradeciéndole a la gente luego de haberse ganado un Tour de Francia. Eso habla de la grandeza y de lo asimilado que tiene Egan Bernal, lo que significa ser un capo de escuadra de un equipo como el Sky. Tal cual usted lo ha dicho, es sobre todo eso, la grandeza de un grande. O sea, cuando usted ve que sí, tiene condiciones de grande, pero falta algo, no, aquí no falta nada, porque cuando lo hizo, que también después confesó muy simpáticamente que obviamente es español, pues inglés, porque llevaba ya un año y latito con el Sky, donde hablan inglés, es un equipo británico. Entonces, tal. Italiano, porque había hecho su carrera en el Vive Giocattoli mucho tiempo allá. y vivió un par de años en el norte de Italia, entonces sabe italiano. Porque además, pues, cuando uno es sardino, si lo tiran en Japón, pues algo aprende, ¿sí o no? Y ahí fue donde me confesó que la parte del francés sí se lo inventó. Pues digo, ahí subiendo al podio, les dijo desde la noche anterior que le escribieran una frasecita en que quería agradecer a esa gran carrera y al pueblo francés. Y ahí sí trastabilló, pero igual quedamos con la imagen de: ucha, Egan Bernal es políglota además. Es que fue como un shock demasiado bonito, y que además marca esa nueva generación del deportista colombiano, que desde hace rato ya la vemos. Yo lo tengo clarísimo. Para mí es desde Juan Pablo Montoya hacia nuestros días, en que es un personaje totalmente diferente, como para hablar hacia atrás de un
Tino Asprilla frente a un Radamel Falcao García, por decir así. Son dos tipos de comportamientos, dos tipos de profesionalismo. Y en Egan sí que está más marcado, ¿no? Pero mucho más marcado. Por eso es tan campeón como es. Y hay otra cosa ahí, son las declaraciones, ¿no? Es la frase correcta en el momento justo. Sí. No hay un escándalo. Cuando hubo algún par de situaciones incómodas para él, la supo manejar perfecto, se ha sabido rodear muy bien. Eso habla también de lo interiorizado que tiene su profesión, ¿no? Uy, sí, pero es que además, Sebas, usted se imagina uno a los 19 años ganarse el Tour de Francia o ganarse una gran competición, ¿no? En el deporte mundial. Es muy difícil estar centrado, es muy difícil. Y si usted lo recuerda, más allá de la lesión en la espalda de Egan Bernal del 2020, más allá de eso, también yo creo que la cabeza le jugó lo que le tenía que jugar a cualquier pelado de 19 años, y es el creerse en lo que se tenía que creer, pero desde el lado tal vez negativo, ¿no? Es otra gran lección. Y en el Tour de 2020, cuando vemos a Egan colgado en los Alpes, sí, y lo vemos sufrir y que hace así sobre la bicicleta, y todos sufríamos porque pues... Sí, la etapa 16 o 17, no me acuerdo bien. 16, ¿no? Con esa fiera de Pogacar adelante y de Roglic adelante, ¿no? Y ahí decíamos, wow, ¿no? El ídolo también es humano, ¿no? Y está sufriendo. Y hay una cosa que me encantó a mí de Egan. Digamos, desde que ganó el Tour hasta cuando vuelve al siguiente Tour, todo ese año, había un Egan que estaba dando declaraciones, que estaba, no voy a decir que es sobrador, porque Egan jamás ha sido sobrador, pero sí tenía esa confianza de que listo, me gané un Tour, ¿no? Que además tiene por qué. Pero cuando se come ese mierdazo que se comió en 2020 en el Tour de Francia, ahí nació otro Egan Bernal. Incluso en las declaraciones, Sebastián. Si usted se da cuenta, Egan ya después empezó a hablar como, no, esto es muy difícil, no me voy a poner la presión que me había puesto, porque además, él llega al Tour de Francia también con la presión del defensor del título. Defender el título. Y una lesión en la espalda, es que eso también hay que tenerlo bien, bien claro. Pero él mismo, y muy seguramente con el departamento psicológico del Sky, o aquí en Zipaquirá o donde sea, o con el doctor con Buya. O el doctor Buya o el que sea, le habló por el lado que tenía que hablarlo, y Egan volvió a centrarse primero con el hambre del que va a hacer todo con total disciplina. Segundo, muy bajito en el tema de redes sociales, estaba incluso perdido. De hecho, estábamos todos con la incógnita de 2021, ¿quién será Egan Bernal para 2021, ¿no? Y como se pone el objetivo, no del Tour de Francia, sino se pone el objetivo del Giro de Italia, y como gana el Giro de Italia, porque es que se lo ganó como un supercampeón. Dos etapas, los atendió en todos los terrenos. Sufriendo. Centímetros le sacó ventaja, corrió como un campeón. Sus declaraciones fueron chéverísimas. La humildad estuvo por delante. O sea, yo ahí vi como a un Egan muy, muy, muy entero. Y muy, muy maduro, ¿no? También, además, para su edad. Vuelvo y repito, es que a los 23 años estar uno así descentrado, ya siendo élite mundial de algún deporte, eso es muy difícil. Bueno, Mauro, no, ya se nos está acabando el tiempo, no, nos queda muy poco tiempo, pero sí, yo quiero preguntar con lo que empecé, y ¿es Egan el mejor ciclista de la historia de Colombia? No, yo no creo que sea el mejor ciclista en la historia de Colombia. Creo que es el mejor deportista en la historia de Colombia. Ok, casi nada. Ya, sí, ya, mire, es que ganar el Tour de Francia, solo con el Tour de Francia ya ponía a tambalear a Juan Pablo Montoya, Antonio Cervantes, Kid Pambelé y a Edgar Rentería, que son los tres que viven en ese penthouse del Olimpo. Bueno, este sacó un apartamentico más arriba, porque después del Tour de Francia revalidó un Giro de Italia que, recordémoselo a la gente, ¿cuántos Giros de Italia se ha ganado Colombia? Dos. Exacto. ¿Y el otro se lo ganó quién? Nairo Quintana. Que es el suyo.
que yo sé que usted dice que Nairo es el mejor ciclista en la historia de este país. Es el que más ha ganado cosas importantes, pero ya lo de Egan es muy, muy vasto. Es que el Tour de Francia es un punto muy, muy bravo. Tanto que se le ve en los ojos ya a Nairo Quintana al saber que lo tuvo cerca y no lo pudo, porque hubiera sido la cereza en el pastel de una carrera brillante. Yo soy hincha de Nairo, ¿no? Creo que soy más hincha de Nairo que de Egan como ciclista. Digamos, vibro más con Nairo, pero Egan ya lo que hizo es superior. Y creo que al haber ganado el Giro de Italia a esta edad, ya con un Tour de Francia bajo la mochila, pasa a los que le digo que son Montoya, Rentería y Antonio Cervantes Kipambele, que era el que yo siempre tenía de arriba, pero ya este man no lo quitó. Sí, no, sin duda, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Yo lo que es que tengo un sentimiento por Nairo que creo que no tengo por ningún deportista por lo que represente, por lo que ha sido, pero sin duda. Ya para cerrar, usted lo ve haciendo el triplete y ya, pues obviamente ahí sí ya bajarse la bicicleta, colgarla y cerrar el chuzo, Exacto. porque Sí, claro que sí lo veo. Es que está muy joven. está muy pelado, ¿no? Está muy pelado. Es que el ciclismo a él le quedan 10 años de altísima competencia. Si no pasa nada raro, ¿no? Porque, pues, repito esa frase que vivo diciendo todo el tiempo, el ciclismo es el deporte del infortunio y de la épica. Así como se pueden partir la madre en la primera etapa de un Tour de Francia, como le pasó a Alejandro Valverde, contrarreloj, se va contra una curva y chao, se acabó la preparación de un año, ¿no? Tal vez de la vida. Así como eso sucede, también puede abrirse otro Tour de Francia de 2019 en que todo se le abre al gran campeón, que es el que está mejor preparado, el que llega mejor. Mauro, un gusto. Muchas gracias al Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, que nos hace esta invitación, porque es que son charlas que usted y yo tenemos casi que cada año en cada carrera por teléfono y buenísimo pues hacerlas públicas, así que siempre será un gusto Increíble. hablar de ciclismo con usted. La invitación es porque mañana ahí en medio de este proyecto de Escarabajos hay un taller que se llama El Álbum del Ciclista que va a estar dictando Sinara Alvarado, que es un gran periodista colombiano, y el próximo viernes hay una charla sobre aerodinámica y ciclismo. Van a estar Elisa Chaparro, Alejandra Baena, Juan Carlos Monroy y Javier Fernández, hablando de aerodinámica y ciclismo en este marco de este proyecto del Banco de la República y de la Luis Ángel Arango. Entonces, pues nada, mil gracias, Mauro y Zuli, quedas tú entonces con la palabra de esta charla. Gracias, Así es. Sebastián. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Sebastián. De verdad que es delicioso escucharlos hablar sobre todo, sobre un tema y una persona en particular que tanta alegría también le ha traído pues a nuestro país, al ciclismo colombiano y ha despertado en nosotros ese sentimiento tan bonito que estaba seguramente dormido para los de mi edad desde los años 80, seguramente con los grandes triunfos de nuestros conquistadores en Europa. Y pues nada, esta invitación también es a que nos demos a la tarea de leer el libro, que varias de estas anécdotas que Mauricio bien nos ha contado son bellísimas de leer y otras más que se esconden allí. El libro está disponible en nuestra red de bibliotecas, disponible para que todos quienes quieran leerlo lo puedan hacer de forma gratuita, únicamente sacando el libro y tomándose un par de horas para leerlo. Y también va a estar disponible en nuestra maleta viajera de ciclismo que va a circular a esos espacios en donde es difícil acceder porque no hay bibliotecas o porque no hay un sistema público para acceder a estos materiales documentales, pues la red de bibliotecas va a llevar esa maleta a circular por todo el país. Y finalmente, como cierre, ustedes saben que tratamos de hacer con cada una de las charlas un lanzamiento audiovisual. Queremos cerrar esta conversación con la décima pieza de nuestro ciclo de audios que hicimos para Escarabajos, un país descubierto a pedalazos, que tiene el mismo nombre de esta charla.
Egan Bernal, El Niño de Oro. Entonces los dejamos con esta pieza, una pieza bellísima, que también ha sido escrita por Sinara Alvarado, en las voces de Georgina Ruiz Sandoval, Goga y JJ Osorio. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz noche. Esta es una producción de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, realizada en el marco de la exposición documental Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Se vienen los últimos metros, bandera de Colombia. ¡Atención, Colombia! ¡Allí viene un superhéroe! ¡Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña! ¡Colombia! Escarabajos. Un país descubierto a pedalazos. Esperamos a Egan Bernal más de un siglo. Si contamos desde la última vez que un ciclista tan joven como él ganó el Tour de Francia. Más de 40 años desde que el primer colombiano, Cochise Rodríguez, corrió esa vuelta como un secundario sin opción de triunfo. 36 veranos desde 1983, cuando el equipo Pilas Barta debutó en la carrera francesa y empezó un relevo que el 28 de julio de 2019 ubicaría a Bernal en el tope del podio francés. Pero antes había que escalar. Como muchos otros escarabajos, el campeón de Zipaquirá necesitó algunas victorias subalternas antes de asaltar el trono en París. Es el sexto colombiano en ganarlo. Se ganó dos etapas, remontó una diferencia de más de 3 minutos y resistió el embate final. El Tour de l'Avenir, una carrera bien importante después del Tour, es la competición ciclística de Francia, Chema, más importante que hay en ese país. Y le han ganado grandes pedalistas colombianos como el desaparecido Alfonso Flores Ortiz en el 80, la ganó Martín Ramírez, la ha ganado Nairo Quintana, Miguel Ángel López, el Chavito Chávez, que hoy es segundo en la Vuelta a España, y ahora Egan Bernal de Zipaquirá, ex campeón de ciclomontañismo. Con 20 añitos ya es campeón también del Tour de l'Avenir. La camiseta amarilla que identifica al líder de esa carrera juvenil fue un presagio de esa otra camiseta que íbamos a conseguir en el Tour de Francia. Sin embargo, esta gloria tuvo un prólogo. Egan Bernal había nacido para el ciclismo de ruta, pero no lo sabíamos, tampoco él. Antes de brillar sobre el pavimento, el joven maravilla tuvo que competir varios años en el ciclismo de montaña, donde ganó varias medallas en campeonatos mundiales. Corría esa otra disciplina cuando llegó su gran oportunidad. Él mismo lo contó en agosto de 2017. Me dijeron, bueno, usted es muy bueno en el ciclomontañismo, pero nunca lo hemos visto en la ruta, es otro deporte, es otro cuento. Me dijeron, va a haber una carrera este fin de semana, igual de junior, miramos a ver cómo le va. Y en esa carrera me inscribí, la hice, la gané, y ya en la noche otra vez me reuní con el manager, con Gianni Savio, y me firmó. Firmamos esa misma noche. La firma de ese jovencito menudo, cuyos valores físicos probados en un laboratorio anunciaban la llegada de un nuevo fenómeno, selló por fin el sueño más postergado del deporte colombiano y latinoamericano. Durante más de 100 años, varias generaciones de ciclistas habían fantaseado con el paseo triunfal en los Campos Elíseos, pero el Tour, un trofeo esquivo, se les había negado a todos. Tenía que llegar el joven heredero, el campeón predestinado, el niño que aprendió a pedalear en una pequeña bicicleta amarilla, para que el proyecto de muchos pudiera realizarse con las piernas de uno solo. ¡Egan, levanta sus manos para tocar el cielo! ¡Hoy Francia, Europa baña de gloria a este campeón Egan Bernal! ¡Gracias Egan Bernal! ¡Que suene nuestro himno! ¡Que suene ese gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia gana el Tour de Francia! Se
¡Se vienen los últimos metros! ¡Bandera de Colombia! ¡Atención, Colombia! ¡Allí viene un superhéroe! ¡Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña! ¡Colombia! Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Para la elaboración de esta pieza se usaron fragmentos de entrevistas del archivo de Caracol Radio. Todos estos fragmentos fueron licenciados por el Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango para esta serie y están sujetos a derechos de autor, por lo tanto, su uso solo puede ser autorizado por parte de Caracol Radio.